Os xogadores do Obradoiro eluden a presión, creen que teñen marxe para reverter unha situación que polo momento os condena a ocupar unha das dúas prazas de descenso. Os xogadores confían na súa capacidade para sacar adiante o equipo tras as 7 derrotas seguidas. Aínda así é inevitable ver o vindeiro partido como unha final. O rival será o Manresa, derradeiro clasificado, cunha vitoria menos cos santiagueses. No es que queden 3 partidos, no, quedan 15. Entonces, bueno, o sea, queda muchísimo margen, queda muchísimo, muchísima competición, y yo confío en este equipo, ¿no? Yo veo el equipo y creo que es un equipo que tiene talento, que tenemos lo que hay que tener para ganar partidos en ACB. Precisa unha dose de motivación. Se cadra por iso unha lenda do club como é Tonecho Lorenzo de partida onte con algúns xogadores. O equipo acumula 7 derrotas consecutivas e o sábado chega o pecha cancelas cunha vitoria menos. Ante un partido clave, o Obradoiro precisa autoestima e escoita a voz dun veterano como Llobet. O partido deste sábado no Sar contra Manresa cheira a final, pero xogar contra o Cabeiro tamén é unha oportunidade. Ganamos allí, ¿no? Entonces ganar otra vez aquí significaría pues no solo sacarle otra victoria, sino también el average definitivo. Entonces, bueno, son 3 partidos de diferencia respecto al último. Sería muy importante para nosotros en ese aspecto. Y en otro aspecto que sería pues romper un poco la racha que vamos ahora y darnos un poco de confianza, ¿no? Que yo creo que el equipo lo necesita. A afección está convocada para ayudar a romper por fin a serie de 7 derrotas seguidas. Os propios xogadores recoñecen ansiedade e falta de seguridade. O vestiario cree que poderá repetir o que fixo a temporada pasada, aínda que a estas alturas o equipo tiña 2 vitorias máis. Os xogadores son conscientes de que caen en erros inhabituais. Lo que estamos viendo es que a lo mejor muchas veces esa ansiedad o esa falta de seguridad en uno mismo pues hace que cometamos errores que a lo mejor en nuestro día a día normal no cometemos. Estamos confiados en que lo vamos a sacar adelante porque ya lo hemos hecho, ¿no? El año pasado pues más o menos estábamos en la misma situación y yo creo que, bueno, pues apelando un poco al ADN obradorista, pues seguiremos a esto de salvarnos a las últimas que también nos mola. Esto en un momento máis delicado, susto antes de afrontar o partido clave da temporada, o Obradoiro renova o contrato de Moncho Fernández, un sexto que demostra a enorme confianza que hai no traballo do adestrador. Moncho leva 7 anos na entidade, agora renova por 2 temporadas máis. O adestrador mostra agradecido e con máis responsabilidade se cabe despois deste sexto. Con un doble sentimiento, ¿no? Súper agradecido por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mi persona en este caso, y súper responsabilizado más si cabe para sacar adelante esto, ¿no? Y está a la altura de las expectativas que deposito. Pues con esa renovación no peto, Moncho afronta este sábado o partido máis importante da temporada. O triunfo faise necesario, imprescindible, despois de 7 derrotas consecutivas. Chega a Sar Manresa, o pecha cancelas da Liga. O equipo que perde este sábado quedará nunha situación moi delicada. Tendría un valor especial, lógicamente, pero no pienso demasiado, ¿no? En eso, porque como siempre, pase lo que pase, seguirían quedando un montón de partidos por delante. La victoria es necesaria, sea contra quien sea, para recuperar autoestima y confianza en cada uno. Es muy importante. Porque hay un aspecto mental y donde centra o técnico os males do seu equipo. Tener paciencia y calma y afrontar las cosas en su justa medida, ¿no? Que a veces yo creo que estamos magnificando demasiado los problemas en los partidos y eso hace que se nos caiga el mundo encima. Cuando llevas 7 derrotas, 4 puntos parecen 40, ¿no? Y el nivel de frustración aumenta y cada tiro es como el último tiro de tu vida, ¿no? Entonces eso es contra lo que tenemos que luchar y luchamos. Una victoria sería un mellor 2 bálsamos pro equipo y un boxito de celebrar la renovación do adestrador. Obradoiro recupera para o importante partido contra o Manresa a Matulionis, pero perde a Urtasun. O escolta estará alrededor de mes e medio de baixa despois de romper o quinto metacarpiano da súa man esquerda. A lesión produciuse nun golpe fortuito cun compañeiro durante o adestramento.